Hace 12 años, recuerdo un 30 de diciembre, estábamos preparando la cena para Año Nuevo cuando otra vez se puso mal. Ya no era posible seguir así. Nos la llevamos al hospital con mentiras. No quería ir. Estuvimos un largo tiempo esperando que nos dijeran qué pasaba cuando llegó el doctor con mala cara. No recuerdo qué nos dijo, solo la palabra cáncer terminal. Escuché voces a mi alrededor, mis propios pensamientos y el latido de mi corazón. ¿Cómo podría vivir sin ella? Solo veía en mi mente fotografías de los momentos juntas y de lo mucho que la quería. Mi abuelita se iría y con ella una de las personas que más me apoyaba. Fueron 8 meses en los que en verdad no sé qué más sucedió, no la recuerdo enferma, incluso creo que todo fue un sueño y que nada de eso ocurrió. A veces la imagino con su cabello blanco, siempre activa, trabajadora, muy arreglada y con una sonrisa esperándome en la casa. Me parece que el tiempo se detuvo en ese instante y que una mañana de agosto todo y nada pasó.